Señoras y señores, tengo el agrado de presentarles al único atleta argentino destacado en la última Olimpiada. Ganador de 7 medallas de oro, igualando el récord obtenido por Mark Pitts. Ya enciende la antorcha de la risa, el número uno del humor. ¡Jorge Corona! Corona, sabemos que se ha destacado en distintas disciplinas. ¿Cómo anduvo en el blanco? ¡Qué grande, pa! Boludo, sos soltero. ¡Qué país divino! Mira, aquel de anteojo no ve una mierda, está allá. ¿Sabe qué piso vive, señor Camino? ¿Sabe qué piso vive? No ve, no ve. Y yo, en el 5G. Yo te quería preguntar... No, yo le quería consultar, sí, Corona, de todo esto que se está comentando, sí, sí. ¿Cómo anduvo en el tiro al blanco? Al blanco y no le cuento para el tinto lo que fue, mire. Esorcé me llamaban. Derecho al blanco iba. No, me llaman Kuwait, 190 días tomado. Eso me hace acordar. Esto qué lindo, qué país divino, la verdad, ¿eh? Anoche estuvo Teresa Parodi en el boliche, tu concha mamé. Estoy contento como puto con dos culos, la verdad. No, pero un poquito nervioso como puta nueva porque este año, en el quinto video, salimos en Compact Disc. Se jugó. ¡Grande! Mirá, este sí que es el de la risa, el de reírse, cagarse de risa, muchachos, que como siempre digo, la soga viene con mierda y hay que agarrarla con los dientes, querido. Es la verdad. Por eso, pero es la verdad y hay que tomar las cosas en joda. Como dice, ¿cómo andaba? Bien. Dice, ¿te acordás de Juancito? ¿Juancito? ¿Qué es Juancito? Juancito, boludo. Es que iba con hijo con nosotros, que cagaba un tarrito y le tiraba la mierda a la maestra. ¿Te acordás? Juancito que se masturbaba en el coso. Juancito que se... En jeropa. ¿Te acordás, Juancito? Pero boludo, que le choreó el kiosquito al ciego del coso. Bueno, y dice, ¿qué es de la vida de Juancito? Es diputado. Qué país divino, pero no acá eso fue en otro país, en Uruguay, en Chile, no sé dónde mierda era. Tú me vas a acordar que venía un gallego con sobre todo 40 grados de calor. Dice, ¿qué hace con sobre todo? Ah, el médico me ha dicho, mucha fruta y sobre todo en verano. Por eso digo que este es el video de la alegría, hay que reírse, hay que cagarse de risa, siempre hay que reírse, ¿eh? Por eso, como les contaba, ¿no? Que, como estaba diciendo, ¿no? Pero, y ahora vos mirás la televisión, y la verdad, la televisión, es a la mierda, no me tires. La televisión dice más huevada que lo que puede decir yo. Los días estás mirando la televisión, ¿viste que te dicen en la televisión cómo poner el ano en el recto, en el alumno? Que diga los ojete, la concha, lo mismo. Y los gallegos, para tener hijos mellizos, le hacen agujero al forro. Por eso. Como le estaba diciendo, como le estaba contando, pero la verdad... Y les cuento ahora, pero es real. Leo un diario popular de acá, de la Argentina. Entonces le estaba leyendo y ahora los diarios dicen las huevadas más grandes que las que puede decir Corona en los chistes, en el video que hace, en el compadic. Peor, las cosas, estaba leyendo crónica, un tipo muere con el pene erecto. Bueno, mi nivel es más cultural, no, es la cultura va adelante, ¿eh? El choto parado, digamos, vamos a hacer la corta. ¿Eh? Como ese que dice mi capitán, me parece que en el barco hay un puto. ¿Y cómo se dio cuenta? Le chupé la pija a uno, tenía un gusto a mierda que no se agarró. Gracias, pero no le creo. Con este que hace, mire, cuando yo te aprecio y lo escucho, me van a meter en cana. No es tirarme con la política, señor presidente, tiene sentido del humor, ¿eh? Claro que tiene sentido del humor. Dice que yo tengo sida. ¿Qué voy a tener sida si soy un forro? ¿Qué mierda voy a tener sida? Yo tengo el cólera, los cago a todos. No, como le estaba contando, yo leo el diario este populacho, ¿no? Que dice que murió con el pene erecto, pero en serio, porque todo es músculo de avanzada. Por ejemplo, recibe información directa, el choto, la pierna. ¿Eh? Entonces, muere con el choto parado y se lo enyesan pa' colmo. Y no hay cajones que vengan como los camellos, así, ¿viste? Y entonces, el cajón iba bailando la tapa así, el cajón. Cada que venía uno, la mujer no mostraba, tenía que dar vuelta al cajón así, quedaba como una cruz, como Drácula, que venía con el coche, se le pinche una goma, el boludo va a agarrar la llave cruz y se murió el boludo. ¿Cómo se le contaba? Como hablando de así, ¿no? Cambiamos las cosas, pero yo estaba leyendo las cosas, como decía la crónica, ¿no? Y decía, no era el diario crónica, era otro diario, no me enojo. Entonces decía así del que murió con el choto parado y lo llevaba y la mujer para mostrárselo así andaba moleando la tapa porque estaba bailando como una... Era como un péndulo, digamos, ¿no?
Y entonces la mujer no sabía qué mierda hacer, habló con los hijos, lo ata en el cajón así como venía, con una goma, porque tenía el choto parado, como le digo, y lo llevan a la morgue. ¿Pasé cómo se llama eso que se hace en la morgue? La tosia. No, la paja, boludo, ¿qué me vas a hacer? ¡Qué bruto! Te lo van a cortar la chota, boludo. Entraron como un caballo, la verdad es que no estaba preparado esto. Esto salía en compadís, qué nivel, la concha. La... por eso que le estaba contando. Por eso, como le estaba diciendo, ¿no? Pero ese que venía gallego venía con la moto, por la ruta. Y se trajo los papeles de la moto. ¿Qué papeles si la compré desenvuelta, pelotudo? Venía con el coche por la ruta. Lo para un inspector municipal y dice, ¿me da su permiso para manejar? ¿Cómo no? Y dice, vieja, correte que va a manejar este pelotudo. Por eso. La vida hay que tomarla en joda y cagarse, dice, como siempre digo, ¿eh? Porque las cosas son como son y hablo con el rabino, por favor no corte. ¿Y por qué se llama sinagoga? Sinagoga se llama porque sin la goga no puede entrar. Sin la goga en la cabeza, cáguenlo, pelotudo. Como ese gangoso que fue a Estados Unidos y dice, y el presidente está en Ohio, ¿conmigo? Y bueno, son chistes así, dice Manolo, ¿cuánto es 4 más 3? 7. Dice, ¿te puedo hacer una joda? Sí, el culo te abrocho. ¡Ah! Veamos, ¿no? Que esto viene bien, 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 bien. Y hay que tomar así, las cosas son como se dice, no como se consume, pero es la verdad. Como dice que enganche un travesti, se lo lleva el telo al travesti, el travesti se saca el vestido y dice, sorpresa, sorpresa te vas a llevar vos. Y le empezó a chupar la chota. No entendió, no entendía un carajo el travesti. Pues, 6 puntos no duele, lo que duele son los comentarios, la concharada. Si me lo digan a mí, en judo gané el doble cinturón negro. Entregué el marrón. La verdad, y alguna de las mujeres, a ver, la que tenga el culo sano, que levante la mano. Yo voy a hacer una prueba psicológica. Si se ríe porque tiene el culo roto, la que tiene hepatitis, a ver. Se ríe sola, ¿eh? La otra también, que se hace la boluda, ya también. Nadie santita acá, ¿eh? Y si es normal eso, ¿eh? Como ese gallego que estaba en la cama con otro y dice, Manolo, ¿qué está haciendo? Y dice, me estoy masturbando, pero la pistola mía, con razón, no acababa. Eso. ¿Qué es eso? Como la maestra estaba dando clase mostrando el culo para los alumnos y los alumnos lo miraban, no tenía un carajo. Se da vuelta y si alguno tiene alguna duda, yo tengo duda. ¿Qué duda tiene? Tengo duda la podonga. Por eso. Y la vida hay que tomarla así. Todo, todo, todo. Ese que tosió, se lo puede tragar gallito nomás, ¿eh? Le faltaba hablar, ¿eh? Ese hijo de puta. Es una costumbre que tenemos. Lo tragamos, nadie se da cuenta, ¿eh? Lo mismo que va al baño, cagamos el sorete y lo miramos a ver si está. ¿Qué tiene medio que le choreen el sorete? ¿Por qué lo miramos al sorete? Y más cuando comés maní con chocolate parece que te está crocando. El país así de pelotudo, la verdad. Van a Mar del Plata, van caminando por la peatonal, se encuentran con otro matrimonio, la primera pregunta pelotuda. ¿Están de vacaciones? No vengo a hacer cambio de domicilio, la concha. Como que, por eso digo que las cosas son como son o como no son, pero la verdad que son. No son, solo son, pero qué. Pero no, como le estaba diciendo, ¿no? Ese que lo llama por teléfono al dentista y dice, doctor, se me pusieron todos los dientes marrón. Tengo un casamiento. ¿Qué mierda me pongo? Y ponete corbata amarilla, qué sé yo. Dice, Manolo, te hablo por la cortadora de césped. Carajo, que bien se escucha. No sabe lo que le espera del otro lado, un quilombo de la concha de la lora, porque este es el casé de la risa, el compadisco del amor, de la alegría, de todas esas cosas que no hacen bien al ser humano, como ese que llama por teléfono, llama por teléfono, y si con quién habla, habla la muchacha, habla el señor, está la señora, le voy a decir la verdad, la señora está con un macho en la cama, me está recontraculiada, es hija de puta, no aguanto más esta situación, se lo quería decir, pero no se lo quería decir en la cara, cornudo de mierda, por teléfono se lo digo, ¿cómo? Pero guacha, sierva de mierda, vaya a agarrar, vaya el cuchillo, vaya y mátelo a los dos, hijo de puta. Hágalo mierda, ya lo maté, señor. Le corté la bola, 40 puñadas en los huevos. Me dice, bien. Mire, señor, ¿qué hago con los cadáveres? Mire, agarra los cadáveres y tiro la pileta de la natación en el fondo. Señor, acá no hay ninguna pileta. ¿Con qué número hablo, la concha? Me la... Por eso,
la verdad, le vamos a decir, porque esta es la primera de la parte, lo que le espera del otro lado de la parte del cassé. ¿Le gusta Yuya? Sí. Ah, entonces no me la lavo. lo agarraron. Dice Manolo, ¿cómo se escribe bala? ¿Con B corta o B larga? Como suena. Y escribió boom. Como ese que estaba preso y le dolía la muela. Entonces dice, abra la boca. Dice, ¿cuál es la muela que le duele? Y búsquela usted, yo no soy ningún botón, viejo. ¿No lo agarraron? Son gallegos, se lo cuento de vuelta. Por eso decía que hay que tomar la... ¿Saben cómo lo llaman la de la Rúa? Subterráneo. El único lugar que funciona es la capital. Y a mí me llaman cuarto polvo. No me puede echar nadie. Maradona, me da pelota, no me saca más encima, viejo. Como ese venía, dice, ¿qué tal, hermano? Dice, ¿cómo anda? Dice, bien. Dice, mi hermano tiene sida, pero gracias al amor que le damos, al cariño que le brindamos y a los sándwiches de miga, está zafando. Chau, hasta mañana. Dice, ¿cómo anda? Bien, dice, pero mi hermano tiene sida, pero gracias al amor que le damos, al cariño que le brindamos, a la satisfacción que le damos y a los sándwiches de miga, está zafando. Chau, hasta mañana. Mira, te dice, che, dice, ¿cómo anda? Y tu hermano, mira, pero gracias al amor que le damos, al cariño que le damos, a los sándwiches de miga. Pero la concha, tu hermano, los sándwiches de miga, ¿qué mierda tienen que ver? Sí, porque se lo pasamos por abajo de la puerta, dijo. Eso del sida. Del SIDA me hace acordar un gallego, estaba por matarlo, ¿no? Porque había hecho una cagada, como hacen, acá vea que mata tanto en Argentina. Y había hecho una cagada y dice, bueno, ¿qué quiere morir? ¿En la silla eléctrica o en la cámara de gas? Y el gallego estaba pensando, entonces, dije, bueno, de SIDA. Bueno, de SIDA, dijo. De SIDA. Ese que va, de SIDA. Ese que va con la mujer al médico, lo mira al médico, así, al tipo, lamentablemente, señor, usted tiene cáncer terminal. Le queda un mes de vida. Ay, la concha, reúne a todos los amigos, todo en el club, así, ¿no? Pero otro día dice, muchacho, tengo sida terminal, me quedan 10 días de vida, es contagioso hasta la concha de mi hermano. Sal afuera, mujer, pelotudo. ¿Qué sida? ¿Tenés cáncer? Sí, alguno de estos boludos te va a culiar, vos. Mierda, te va a culiar. Qué bueno. Bueno, un gallego lo invitaron a comer pollo al barro y el boludo se fue con galocha. Ay, dice Manolo, cuando tomo la sopa, dice, me gusta ponerle un huevo adentro. Carajo, qué incómodo, le dijo el otro. Venían dos ratitas, venía una ratita con un murciélago. ¿Y ese quién es? Ese es mi novio. ¿Qué feo qué? Ah, pero era la dentista. Y bueno, fuerte. Cenero, mire, ¿sabés que me separé? Ya sabíamos, te hicieron una puta, una torrante, una loca, una puta. Pará, boludo, me separé mi socio, una concha de... Dice que dice, me separé de Virginia, dice, de Virginia, tuve 20 años casado, me separé, la reputa más, dice, y ahora me casé de vuelta. ¿Y cómo se llama esta señora? Carlos. ¿Cómo, Carlos? ¿Te casaste con un puto? Sí, con un puto me casé. Prefiero que me rompan el culo dos veces por semana, no que me rompan los huevos todos los días, la concha. ¡Te quiero! Hasta yo me aplaudo, ahora que estoy en Compadís, ¿quién me para, La vida es una barca, decía Calderón de la mierda, Por eso. Como ese gallego. Por eso hay que tomar la vida en joda, cagarse de risa. Como ese médico chanta, bien chanta, bien chanta, lo revisa un paciente. Y dice, amigo, lamentablemente hay que operarlo de apéndice. Doctor, hace 2 meses que me operaron. Ah, te asustaste, loco, Qué bueno, ¿qué va a hacer? Como ese que todo tiene un amuleto, ¿no? Y había un tipo, tenía un chancho y un pato de amuleto. Tenía un chancho y un pato, entonces viene a Buenos Aires y primero se lleva el pato. Entonces se lleva el pato y van caminando por el centro y con el pato solo, y el chancho lo había dejado en el hotel. Y le dice al pato, mira, ese lo belijo, viste que los patos son curiosos. ¿Cuál? Le dice, ese pelotudo. ¿Cuá? Ese la concha tomada. Ese, ¿cuá? La puta que te parió, ese lo belijo. ¿Cuá? Ese la concha. Lo lleva la patada de los gente, sigue caminando por Diagonal Norte, va a la casa de gobierno y dice, esa es la casa de gobierno, ¿cuá? Esa es la concha. ¿Cuá? La reputa que te parió esa. Esa es la Plaza de Mayo, ¿eh? Nadie se queja, no hay nadie que se queje. ¿Cuá? ¿Cuá? La maestra no está, ¿no? ¿Cuá? Esa, ¿cuá? Ese es el cabildo, ¿cuá? Ese es el cabildo. No, la casa de cubano, el cabildo, ¿cuá? ¿Cuá?
Lo llevan a usted a la patada del ojete, de una patada en la concha. Lo agarra al chancho y le dice, mira, el pato este pelotudo no lo saco más. Me hizo pasar una vergüenza. Mañana te llevo a vos. ¡Hoy! ¡No, mañana! ¡Hoy! ¡No, mañana! ¡Hoy! ¡No, mañana! Seco no se van a ir, guacho puto. Es el agua del amor, el agua de la alegría. Por eso, todo hay que tomarlo así, carajo. Hay que cagarse de risa. Ese que venían dos mendigos por una plaza. Venía un mendigo con una frazada. Dice, ¿dónde vas con la frazada? Voy a cubrir el banco. Son chistes que son como venían 20 gallegos y un judío venían en un avión. Y venían volando en el avión, sino como mierda van a venir, ¿no? Como lo que pasó el otro día acá en la esquina, que los dos muchachos le estaban pegando a un churrero. ¿Qué hago? ¿Me meto? ¿No me meto? ¿Más me meto? ¿Sabes cómo le dimos entre los tres? Así, bueno, como estaba contando, ¿no? Y venían en el avión, venían en el avión a 6.000 kilómetros de altura, volando. Y venía el avión y se parte el avión por la mitad. ¡Shack! Por la mitad, sí, por la mitad. Se hizo mierda la mitad. Y quedaron todos colgados, como en el subterráneo, ¿viste? Todo así, casi, ¿no? Los 20 gallegos y el judío, todo colgado así. Y entonces se siente la radio que le avisa, si se tira uno se salvan, y salvan todo el avión, y se salvan la vida ustedes. Y el judío dice, muchacho, me voy a tirar yo, porque lo quiero mucho a los gallegos, la unión que hay entre los judíos y los gallegos y el amor que les tengo. Pero la verdad, no merezco un aplauso. Eso, me encanta la armonía que hay. El gordito ese que no hable de la crisis. Por eso, y todo, todo es así porque todo el movimiento, ¿a qué lo llaman caballo de polo? Tiene la cola recogida. Bueno, y dice que estaba una mujer embarazada, ¿no? Y estaba una mujer embarazada, y entonces el marido estaba ahí y escucha en la panza de la mujer que decía, truco, quiero retruco. Flor y la hermana de tu cuñada me la julié con hepatitis en la concha de tu abuela. Y contra Flor el resto y en el culo me acuesto y a tu hermana le rompí el ojete y la concha todo. Y contra el truco quiero y la reputa que te parió. Está la concha de la puta madre. Ese juego de puto, ¿viste cómo hacen? Si es chiquita ponga lazo, puto de mierda. ¿Cómo? Si es grande venga, ¿por qué no le ponen la puntita? ¿Pero por qué no te meten el culo? Lo que se que murió con el que tenía la chota grande, bien grande. Mira cómo se le hace agüita a la boca, la de patita. La culo roto que se rió sola. La que tiene el culo roto y se ríe, la guacha. No la nombro, porque la voy a quemar en el barrio. Y sabe que... Otra vez se tragó el gargajo, el hijo de puta. Anda a toser a la concha a tu hermana, que venía a toser acá. Lo rompe todo, pelotudo. Por eso le estaba contando, no sé qué mierda le estaba diciendo, pero le estaba contando. Ah, entonces está allí, lo llama el médico, ¿no? Lo llama el médico y el médico viene con el estroscópico, eso es de mierda, ¿no? Y con la concha de tu hermana, viene y se la pone. Se lo pone en la cajeta y siente que se sentía de adentro, que decía truco y retruco y falta envido y tu hermana me la cogí en el alambrado y la flor de la concha de tu hermana. Y que contra la flor el resto y en el culo te ha puesto y te, qué sé yo, como mierda dicen y la reputa que te parió. Entonces el tipo desesperado, el médico, abre las piernas así y de adentro se siente que dice, no abran la puerta que se vuela la baraja. Ah, ese es mi marido. ¡No te mueras nunca! Ah, no es mufa, hijo de puta. Estoy agarrando los huevos por la duda. En mi barrio había un rengo que tenía, quería tanto el animal, dormía con una pata. Y llevaba siempre animales. Un día llegó un pájaro carpintero y no pudo salir a la calle porque le comió la gamba de madera. Se venía por el zoológico, estaba el rengo este, venía y estaba caminando la jaula de los leones, y venía caminando y se escapa un león, y todo corría, y venía el rengo atrás como tres cuadras, empezó a gritar, el rengo, déjelo que elija el león, hijo de puta. Por eso le contaba. Como dice que fue a la comisaría a hacer una denuncia, y dice, me robó un elefante. ¿Cómo le robaron un elefante? ¿Cómo se encuentra si tenía las patas de elefante?
¿Cómo se dio cuenta que tenía la otra pata elefante? ¿Cómo se dio cuenta que era un elefante? Tenía la trompa elefante y dice que era de la India o del África. ¿Qué sé yo? Tenía una media en la cabeza, hijo de... No, por eso como le estaba contando, ¿no? Y entonces un gallego fue a hacer un telegrama al correo, si no, ¿dónde mierda vais? Claro, como un cartero que era tan boludo que los días de Franco se iba a caminar por ahí. Agarren los chistes, me voy a andar picando de vuelta. Entonces, el buen gallego fue a hacer un telegrama y dice, deme el texto, Wenceslao, te cojo en Madrid, partimos hacia Barcelona. No, ese no puede poner eso, vamos en cara. Vamos a hablar con el jefe, ¿Qué pasa? ¿Este texto no va? A ver, debe el texto. Wenceslao, te cojo en Madrid, partimos hacia... No puedo poner eso. Wenceslao, te cojo, voy en cana. Si pongo te cojo acá no se puede. Pero siempre se lo pongo a mi amigo. Pero cómo... Bueno, lo vamos a poner, pero no venga más esta agencia. ¿Cómo se pone Wenceslao? Así, con el culo para arriba, dijo. Sabe lo que le espera. Ahí seguimos a la vuelta. Fuerte el aplauso que a la vuelta. Corona, hasta el primer nieto, todo el día el sábado estoy. No, pero como le estaba contando, ¿no? Pero le estaba diciendo, ¿no? Ese que el gallego lo mandó a Boca Coca a Bolivia, trajo Pepsi, el pelotudo. No, ese gallego estaba con un cañito y sacarina y hacía... ¿Qué está haciendo, Manolo? Estoy tomando Coca Dyer. Uno le dice al otro, ¿a qué te dedicas, loco? Y se vendo droga, ¿y no te da lástima? Ese gallego busca coca a Bolivia y se tragan las cosas de coca, viste, con unos cosas de goma y se la tragan y después la cagan. El gallego fue, la cagó y tiró la cadena, el pelotudo. Cuando vino la telefónica acá, dice, hablamos de la telefónica, que venimos a Argentina, de la telefónica española, somos la telefónica argentina, venimos de España a hacer acá la promoción de todo este telefónicamente hablando. Bueno, va la primera pregunta. ¿Usted tiene teléfono? No, pero a un gallego le regalaron una agenda. Agarró la agenda y pasó A, B, C, D, T. Ahora, teléfono. Claro, no te cagas esa. El presidente Menem ahora se va a la China. A ver si podemos comer con dos palos la concha. Sí. Bravo. A Menem lo llaman Leonor Benedetto. Trajo a Rosa de lejos. Agarre los chistes, olían los diarios, pelotudo. Como le estaba contando ese que estaba jugando a las cartas en un boliche. Si vos estás jugando a las cartas acá en el boliche y tu mujer está cogiendo, recontracogiendo, cogiendo, recontracogiendo, culiando, recontraculiando. Y bueno, está recontraculiando con un tipo. Y vos jugando a las cartas con un pelotudo. Deja las cartas, se va, vuelve y sigue jugando. Y bueno, culiando no estaba. Estaban culiando. Era culiando, ¿eh? Claro, pues, ¿no? culiando. Venía con un pollito en la mano y se pica. No sé, todavía no lo tiré. No la agarra, boludo, se lo cuento a vuelta. No lo tiró a la mierda, no tiró a hacerlo, no hace mierda. Si no fumé, que cigarrillo viene cáncer. Tiró el cigarrillo, apagó, no fumó mal, la concha de la lora, con la pata. Prende la radio, no fume, que viene cáncer, la mierda. Lo tiró, no fumó mal, la reconcha de la lora. Prende la televisión, no fume, que viene cáncer, la mierda. A los 15 días se murió de cáncer en la pata, el pelotudo. ¿Querés que te diga? Los judíos ven la película pornográfica de atrás para adelante. Así ven cuando la mina le devuelve la plata. Ese me hace acordar. Un ciego le dijo a otro ciego, prestame 1.000 pesos. ¿Cuándo me lo pagas? Dice, cuando nos veamos. No, en serio, no veía una mierda. Fue, dice, al oculista y dice, ve la letra, ¿qué letra? ¿Qué está en la pared? ¿Qué pared? Dijo, no veía un carajo. Le salió recomendando un perro al pelotudo. Como ese que, pero escucha, ¿no? Un diputado tenía un perro, le había enseñado a hablar al perro. Por ladrada, digamos, ¿no? Él le entendía por ladrada. Era una clave que tenía con el perro. Entonces va a Tucumán, lo llama el perro de allá de Tucumán, lo llama el perro por teléfono canchero. El perro, ¿no? Agarra, lo llama. Hola, Bobby, ¿cómo andá? ¡Guau, guau, guau! Le dice, viene usted. Lo trataba usted, no era ningún pelotudo, no le va a faltar respeto al patrón. ¿Eh?
Entonces dice que, ¿cómo van las cosas, Bobby? Guau, 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 bien, bien, bien. No hay ningún paro, nada, bien, 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 bien. Dice, escúchame, Bobby, ¿pagaste la luz? Guau, 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 la pagué. ¿Pagaste el gas? Guau, 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 lo pagué. Decime, Bobby, dice, ¿qué está haciendo mi señora? Grande, dice que en Talleres de Córdoba se va a jugar un partido de fútbol a Inglaterra. Si no, que mierda van a ir a hacer a jugar al ajedrez. Entonces, fueron todos y no, una niebla bárbara, no se veía un sorete, no se veía una mierda. Entonces el referí lo manda todo de vuelta para el vestuario. Se cuenta el negro, faltaba uno, el arquero, vamos a buscarlo, por boludo, estará aburrido en el arco. Estaba el negro agazapándose de un lado para el otro. Corría, da vuelta a carnero, se tiraba pedo, da vuelta en el aire. Dice, vamos negro, que terminó el partido. Ya me parecía que estábamos dominando demasiado. De negro, y se me compré la video. Y si, ¿cómo hiciste para comprar la video? Y si vendí el televisor. Y bueno, son chistes que se van agarrando, no se van agarrando, pero hay que tomar las cosas como son, o las cosas como se consumen, ¿no? Pero estaba. Es claro, no traen el whisky todavía. ¿Eh? Ese que estaba en un boliche. Ese también se tiene cañas y hágame un barrilete. Le dijo, no, 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 pero. Ya va a llegar, ¿eh? Bueno, como le estaba diciendo. Entonces dice que fue a, estaba en un boliche, ¿no? Y me dice, ¿me da un whisky? Le da el whisky y empieza a caminar con la pata para abajo, así, contra la pared, pegado la cabeza para abajo, che, perpendicularmente. Da dos vueltas a carnero en el aire, se para de vuelta al mostrador. Deme otro whisky. Toma el otro whisky y sigue caminando así para arriba, da la vuelta a carnero en el aire y se va a la mierda. Y uno dice, ¿vio lo que hizo ese? Sí, se fue sin pagar, dijo, mierda. Y bueno, ¿qué va a hacer? Si aquella no puede usar tampón, tan peticita, se pisa el hilo. Bueno, no se puso corpiño, la flaca tiene la teta por abajo. No, en serio, le voy a decir una cosa. Chica, ¿saben el cuento del culo? No. A la chica, puto mierda. Bueno, las chicas, ¿saben el cuento del culo? No. Bueno, después se lo hago. ¡Ah! ¡Ese es Corona! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Saludos a la comisaría 16! Grande, Corona. Esto me hace acordar que pasaban dos borrachos por el Congreso y sentía que decía, ¡leche trucha, narcodola, diputrucho! ¿Qué pasa, el quilombo? Y dice, no, están pasando lista. No, pero no fue acá, ¿eh? Fue en otro país. Acá hay que tener fe en el presidente, en el gobierno. Antes tenía la patilla larga y lo criticaban al presidente. Ahora se la corteó y le hincha la bola. ¡Qué país de guacho! Y ahora le pregunta, ¿quién votó a Menem? Que levante la mano. Nadie levanta la mano, ¿eh? Traidores de mierda, nadie levantó la mano. Nadie levantó la mano, guacho puto, ¿eh? Como la televisión, que lo vea José de cerca, divino, José de cerca. ¿Eh? El otro día llevaba un cajón de muerto y dice, ¿qué tal? ¿Qué siente en este momento? ¿Qué pesa como la reputa madre? Por eso, ¿sí? Como ese que estaba en Cana, dice, escúcheme, dice, armas, ha vendido armas, armas, ha vendido a Perú, a Chile, Uruguay, Colombia, secuestro de niños, 40.000 niños secuestrados. Dice, escúcheme, drogas, kilos de droga. Y dice, escúcheme, ¿lo conoce a Cazar, a Ibrahim, Ibrahim? Ah, no me meta en quilombo, dijo. Bueno, pero no les creo, guacho puto. Lo que eso es que me alegra, ¿no? Como me hace acordar lo que dice, que ese que dice, mañana salta un banco, vieja. Mañana roba un banco y mañana roba un banco, qué mierda. Y no tenía revólver, no tenía una bala, no tenía un carajo, era pobre, no tenía una mierda. Pero era carpintero de lo bueno, y hizo una escopeta de madera. Bien hecha, era igualita. El pintó de negro, entró al banco y se arriba la mano de todo el mundo. El que no levanta la mano lo cago a palo, hijo de puta. Por eso, y un gallego. Le sacó el asiento al Fiat 600 porque quería tener un Fiat espacio. No, pues esa mina. Bueno, esa mina que engancha tres chabones, y uno era gallego, dos chabones y un gallego. Yo lo llevo a la pieza, ahí a la casa, para culiar, no sé, para que iba, para jugar a la mancha, no creo, ¿no? Y porque una mina le dice, ¿vos qué te gusta más, culiar o masturbarte? Y no te dice culiar porque conoce gente, le dijo. Entonces, claro. Claro. Entonces, estaban ahí, estaban ahí, los tres estaban haciendo un travesti también, no, el travesti no estaba. Y entonces, viene el marido, entonces agarra uno y se mete abajo de la cama.
Y dice, bueno, voy a poner los zapatos abajo de la cama, que así vamos a culiar un rato. No, abajo de la cama no, está el gato, se va a enojar, porque le voy a tirar los zapatos y va a cagar patada. Y empezó el tipo abajo, miau, miau. Hay varios gatos acá, miau. Bueno, y se va a poner la cosa en el ropero, así no me hincha la bola. Y en el ropero está el perro, y estaba el otro tipo, el perro. Te va a morder la bola el perro. Va a poner, mira, guau, 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 guau. Ay, la concha, dice, de la lora. Dice, bueno. Me voy al baño a bañar y se circulamos bien tranquilo. Y estaba el gallego en el baño. Dice, no, no te metas al baño que está el puma. Y es un puma, hijo de puta, loco, de mierda. Y el gallego no sabía qué hacer y empezó, agárrense de la mano, no, bueno, gracias, ese de Boca, ese que vito. No, por eso que Boca como la hemorroide, sale en el momento y entra cuando quiere, por estar ahí. Hotel Sheraton lo llaman a Boca. Cuarto cómodo y calentito. No, y a River, no, pues hay que joder con los dos. A Boca lo llaman película pornográfica, hacen la fiesta y acaban afuera. Es un chiste, muchacho. Sí, a River, ¿sabés lo que dijo Pasarela? Si seguimos así, vamos a Seúl. Vamos a ese último, la reputa. No, es un chiste, pasa y tabar. Esto es una alegría que la gente comparte. A River lo llaman Tita Merelo, lo único que queda es la cancha. Pero River y Boca son dos rivales que siempre están ahí con el amor y el afecto que le tengo. Lo llaman jubilado a la hincha de Boca, no gana nada. Por eso, y todo así, por eso. Ese que tenía un loro peleador, y el loro se llamaba Quichu. Y el loro era culiador, peleador. Quichu este era bravo, bien culiador. Peor que Cookie con las de la bailanta se la bañó. Tuki tuki, mi corazón. Mirá la pinta que tengo, ese Cookie le muestra los dólares. Y el padre llega a apretar tanto los dólares que Washington saca la lengua entre medio los dedos. No es chiste, eso es verdad. No, no, pero no. No, Cookie no es hijo de puta, es nieto de puta. No, hombre, la abuela no tiene nada que ver. La abuela era una santa, eran cinco hermanos. Bueno, no. No, pero como le estaba contando, ¿no? Es que ahora le voy a contar después, ¿no? No, bueno, el loro se llamaba Quichu, ¿no? Como estaba contando de un Cookie. Y era culiador. Y agarra el loro una gallina y se la lleva abajo de la cama. Y estaba la mujer ahí con la escoba. Quichu, Quichu. Quichu, Quichu, Quichu. Sale todo hecho mierda, todo desplumado. Y la mujer dice, Quichu. No, no Quichu, no Quichu. ¿Sabes? Pero siempre la alegría de estar acá con ustedes. Pero yo me decía, ¿qué sé que le da un remedio para tomarlo? Y empieza a correr cuatro vueltas a la manzana. ¿Y qué hace, boludo? Dice, agitarse antes de tomarlo. Sube un gallego a un taxi, dijo, a 11. Y el que manejaba le dijo, hundido. Pero era más o menos el chiste que me estaban contando, ¿no? Pero ya las cosas son como se dicen, ¿no? Como se consumen, pero le estaba contando, ¿no? Gracias, ese es el fuerte mío dedicado a Cookie, al papá y a toda la familia. Y a los chicos de mama, que son mis hijos allá en Ballester. Para Juan y todos mis hijos ya debe estar de mama, esa organización tan importante y tan linda para todos los seres humanos que imiten el ejemplo de este mi amigo Juan. Y es la verdad que le digo. Bueno, dice que un gallego estaba mirando una corrida de toro del lado de afuera, colado, por un agujero. Y miraba, por el agujero miraba la corrida, colado. Dice que le había pegado tanta acogida al toro que hasta le puso el departamento. Y miraba la corrida y decía, ¡ole! Por el agujero de afuera, mirando colado, dice, ¡ole! ¡Bravo, torero! ¡Qué corrida! ¡Qué faena, hombre! ¡Vamos, carajo! ¡Qué corrida toro, la concha de la lora! ¡Ole! ¡Coca-colero! ¡Coca-colero! ¡Acá en el agujero! ¡Contra la pared, gallego pelotudo! ¡Que mira para arriba, coño! Y va hasta el agujero y dice, ¿qué quiere? ¿Una Coca-Cola, boludo? Que voy a querer un pasaje a Miami. ¡Pasame la plata! Por el agujero. Le pasa la plata y agarra la plata por el agujero y se va a la mierda para abajo para la tribuna. Y se queda del otro lado por el agujero mirando la concha como me ha cagado este hijo de puta. Ay, coño, ole, y la reputa toro. Lo que falta ahora que salga el toro puto ahora, ole. Turronero, turronero, acá en el agujero. Pregúntale al coca-colero, pelotudo. ¿Qué quiere? Y un turrón, boludo, que voy a querer. Pasame la plata, pasame la plata. Si no me va a cagar como el Coca-Cola. Le pasa la plata a la mierda. Che, su madre, cómo me ha cagado este hijo de puta.
Ay, sacaba la entrada, me salía más barato, la puta madre. Ay, lo que falta es que me caiga la concha este andamio que estoy colgado por el agujero mirando esta corrida de mierda que está. Hasta el torero me parece recontraputo. ¡Ole! ¡Nene! ¡Nene, la bragueta! ¡Este no es el baño, el agujero no es el baño! ¡Nene! ¡Este no es el baño, este no es el baño! Dedicado a todos ustedes. Eso que le decía ese gallego que estaba cantando, decía, a ver esas palmas, y los gallegos levantaban la mano y la mostraban. No sé, alegría, alegría. Como estaba diciendo, por eso les decía para el final, ya porque estás tan compás disco, va. Ese gallego que estaba mirando un partido de tenis, ¿no? Y estaba mirando un partido de tenis, y estaba mirando y le da ganas de cagar. ¿A quién no le da ganas de cagar, no? A veces cuando te da ganas de cagar, viste, y vas a cagar y tirás esos pedos chirlo antes de cagar, viste, y pensás que te cagaste hasta la concha, viste, y vas todo cagado al baño y hay un fideíto en el objeto. Pero es que mierda estará la mierda derretida por abajo, mira. Son pedos engañadores, digamos. ¿No? Y al FIA 600 le llaman pedo, lo único que le aguanta es el dueño, dice. Y como les contaba, ¿no? Entonces, ¿qué mierda estaba diciendo, no? Del pedo. A ver, pues estaba mirando de qué, pero es que yo no sabía, pero estaba jodiendo, boludo. Estaba mirando el partido de tenis y le da ganas de cagar, ¿no? Porque aquí se le da ganas de cagar, se va a levantar para ir a cagar y siente que dice, ¡no! Pero la puta, se va a levantar de vuelta y dice, ¡no! La concha, me estoy cagando, no aguanto más. Se va a levantar de vuelta todo disimulado, mirando, y dice, ¡no! Y siente que dice, primer servicio la Sabatini, segundo servicio yo. Dice que estaba un héroe, estaba choreando la luz. Hay muchos que chorean la luz. Y bueno, estaba choreando la luz y el héroe, ¿sabes cómo hacía? Agarraba un palito, un palo largo y dos cables, viste, arriba, con los cables pelados lo enganchaba así y enchufaba la noche la luz. Y un día está enchufando la noche así la luz y pasa lo del inspector de selva. Dice, la concha, pará que el negro se está choreando la luz. Y el negro me ha enganchado 20 de los nervios, engancha 380. Le salía espuma hasta por la concha, el negro. Entonces viene y lo apuntan los tipos para acá, así tiraban tiro, así, ¿no? Y el negro empieza a gritar, ¡tengo el poder! ¡Tengo el poder! ¡Tengo el poder! Por eso le explicaba, ¿no? Ese es el alcahuete de Cookie. Ándale, camisa y corbata, parece un mormón que le robaron la bicicleta. Este sí que es el caseo de la risa. ¿Sabes cómo le llama la boca? Argentina. Porque el único que tiene un presidente alegre. No, pero como le estaba contando, le estaba diciendo, ¿no? Porque yo hablo así, yo puedo hablar de cultura, geografía. Neurocirugía, no. Le pregunto a la señorita dónde nació Colón, no sabe. Pero dónde está el hotel JJ, sabe. Ah, ella la lleva. Nunca entra en lugares donde tiene luz colorada. Te dice, vamos a escuchar música, que soy jockey, pero tú. Bueno, como estaba diciendo, ¿no? Viene la mala palabra. La mala palabra no existe. Por ejemplo, boludo. Viene de los indios. Tú bolea, el boludo. De bolear era el indio nómada. El indio nómada era el indio puntero, digamos. Que venía con la flecha y la lanza blanca para los indios, para atacar. Era el que venía. Si venían todos los indios juntos, la verdad, los cagaban matando a todos y no comían una mierda, porque sentían el ruido del tropel, que eran como manada, digamos. Como cardúmenes que venían. Entonces venía el boleador. Tú boleas de la concha de tu hermana, pero ¿entiendes? Bueno, por eso ahí está, boludo no es mala palabra. Ahí está, que le voy explicando. Concha no es mala palabra. Concha no es mala palabra. Es linda la palabra concha. La verdad, porque concha no es mala palabra. Está ostra, en castellano es conchas. Concha, concha, animal cutáceo. ¿Qué? Custó no anda con toda esa boludez, custó cutáceo. Las conchas se reproducen de huevos. Yo nunca conocí un concho. Las conchas se reproducen de huevo. Una concha pone 400, 500 conchas por conchavo. Es un descajete. Y
Salen a los 6 meses de gestación, de 40 grados de temperatura centígradas. Salen hacia la superficie y el viento las rota hacia el mar. El día que vaya el viento para el otro lado, por el que está con la camisa y corbata, ligue una concha y se salva. ¿Eh? A este sí. ¿Sabe cómo se llama este? Loro ciego, nunca vi una cotorra en serio este. Lo llaman la yunta, llaman los caballos de poco. Bueno, como le estaba contando, entonces las conchas rotan hacia el mar, el viento la va rotando, y una concha venía rotando y dice, me voy a escorbachar. Voy a salir de la cajetita, porque ella vivía en su casita, en su cajetita. Como el quirquincho, el peludo, la tortuga, el caracol, el ñandú, hay muchos pájaros que están ahí. Entonces, sale de la cajetita. Y venía rotando así, y no pasa el padre de Cookie, el viejo pelotudo este, sí. Y la pisa la concha, el viejo la descajetó a la concha, la desconchó, digamos. Y se quedó, era un clitorito en la arena. Era un clitorito, era una milanesita, digamos. Sí, la verdad, era una conchita sin nada, desconchada, digamos. Y era orgullosa la concha y no quería ir a decirle a la hermana, quiero entrar a tu concha, porque hay concha de mar y hay concha de río, que son esas conchas negras de mierda que no tienen ni pelo. Entonces esa concha amarilla toda de patín y todas esas conchas. Y entonces anime y le golpea a la hermana. ¿Quién sos tu hermana? Abrime la cajetita. Y le abre la cajeta y se abre la concha y se metió y durmieron ahí las dos como dos hermanitas hacia mesa. Por eso la moraleja es esta. Nunca te enojes cuando te mandan a la concha a tu hermana. Ese es. Fue a asaltar un banco, fue a robar un banco, va a meter el revólver al tipo en el banco, en la caja, y dice, mirá, dame la plata porque tengo a tu mujer secuestrada, a tu hijo y te hago mierda. Ay, me parece que se equivocó de caja. Bueno, va a un baile y se baila y dice, no tengo pareja. Yo puedo ser su pareja, no tengo pareja a la pierna, pelotudo. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¡Fuerte el aplauso!